L'equip Epsilon competirà aquesta edició del Dakar, tot i la detenció l'any passat de dos pilots i del responsable de l'equip, David Oliveres, després que la policia francesa interceptés un dels seus camions amb 1.400 quilos de cocaïna, Epsilon serà present al rally d'aquest 2015. L'equip Epsilon en absoluto va tirar la toalla i prueba de ello es que hemos hecho un esfuerzo muy importante para seguir estando este año en la competición y en cierta manera, y si se puede decir así, pues lavar el buen nombre de este equipo que llevamos 28 años en competición. Aquest any, però, han reduït el número de camions, passant dels 14 de l'anterior edició als 5 actuals, 3 de competició i 2 d'assistència. A més, per evitar nous incidents, han reclamat més mesures de seguretat a l'organització del Dakar. Un control más estricto en cuanto a lo que es el cargaje de los vehículos y después también pues que pasen por un escáner y que la policía revise. Yo, desde luego, antes de que dejar el camión allí, yo quiero que incluso un notario pues levante acta de lo que hay en aquel momento en el camión cuando nosotros lo dejemos en el parque cerrado. Esta circunstancia no solamente la vamos a adaptar nosotros, sino también la mayoría de los equipos, porque claro, esto nos ha pasado a nosotros, pero es que le puede... José Luis Criado confia també que la causa oberta contra els membres de l'equip per la droga interceptada en un dels seus camions acabarà amb un sobreseïment. Hemos tenido muchos problemas y aspectos jurídicos y procesales que hemos tenido que resolver. Se están resolviendo favorablemente, afortunadamente, puesto que las tres personas que en principio fueron detenidas ya están en casa, lógicamente también a la espera de que termine el periodo de instrucción y esperemos, valga la redundancia, que todo vaya bien y se sobresea este expediente. Aquesta edició del Dakar començarà el proper 4 de gener a Buenos Aires i finalitzarà 13 dies després a la mateixa ciutat, després de recórrer Argentina, Xile i Bolívia.